La exministra de Salud, Dora María Téllez, aseguró que el libro blanco sobre el coronavirus presentado por el gobierno es una estrategia de propaganda ante la comunidad internacional. Además, señala que el documento carece de información indispensable en relación al impacto de la pandemia en nuestra nación. Ese libro blanco no dice una palabra de cuántas pruebas se han aplicado, cuántas han resultado positivas, cuántas han dado negativas, cuántas de estas personas han tenido síntomas, cuántas han tenido que ser ingresadas a los hospitales, cuántas han estado de alta y cuántas han fallecido en los hospitales. De manera que lo que tenemos es una pregunta clave, que es la que hacen todos los sistemas de salud del mundo, que es tener una referencia de información para trabajar. El Ministerio de Salud y el gobierno de Nicaragua, en este caso, siguen mintiendo y ahora mienten a la comunidad internacional. El segundo asunto es que el gobierno de Ortega entra ahí en una discusión ideológica sobre el enfrentamiento de la pandemia. Y la realidad es que lo que ha pasado en Nicaragua es que el régimen de los Ortega Murillo ha tenido una estrategia de propagación de la epidemia. Por otro lado, el gobierno elogia sus acciones frente al COVID-19, pero los resultados no son acorde a lo justificado por las autoridades. Bueno, lo que estamos viendo, Marcos, la cosa hay que medirlas por resultados, ¿verdad? Y en términos de resultados, lo que tenemos es hospitales saturados, llenos, con una demanda enorme de personas, una cantidad de muertos, entre 10 y 20 muertos por hospital por día, en el caso de Managua, en el caso de Masaya, en el caso de Chinandega, y ya estamos viendo esta misma situación en Matagalpa, en Rivas, en Estelí. Incluso el día de hoy estaban ya las denuncias en las minas de que se está llenando el hospital de Ciuna con personas que tienen sintomatología respiratoria de COVID-19. Esos son los resultados. El otro gran resultado que todos los nicaragüenses estamos viendo es el desfile de muertes. Cada uno de nosotros conoce una persona, dos personas, un familiar, un amigo, una amiga que ha muerto por COVID-19. Entierros de la noche, entierros express, entierros en carrera, ¿verdad? Desfile de ataúdes en los hospitales. Esas son las cosas que el régimen no ha podido tapar, que están ampliamente documentadas por los medios de comunicación independientes nacionales y documentados por las propias personas. Marcos Medina, Noticias 12.